Un grupo de feministas fueron a protestar al Palacio de Gobierno Municipal la tarde del jueves, pidiendo justicia por Alexis y exigiendo que la alcaldesa Mara Lezama diera la cara. Vestidas de negro y encapuchadas, todas gritaban en coro lo siguiente. En otra escena, las manifestantes entraron a la fuente donde está la estatua de Benito Juárez y le prendieron fuego. Cada 9 de cada mes se recuerda lo ocurrido del 9 de noviembre del 2020 como un suceso triste y doloroso. Pues un grupo de feministas exigían justicia en una manifestación pacífica por Alexis, la joven de 20 años que fue encontrada muerta con signos de tortura el pasado 8 de noviembre en fraccionamiento La Joya, mismo día que se localizó el cuerpo de otra mujer sin vida en menos de 24 horas y por la violencia de género que se vive en México. Los hechos del 9N marcan una historia de la violencia en el municipio. En ese acto, un grupo de 50 policías municipales de Cancún disolvieron a tiros dicha manifestación. Los uniformados encapuchados, con chalecos antibalas y armas largas, irrumpieron repentinamente disparando a mansalva en la plaza central, a pocos metros de los manifestantes, donde resultaron varias personas heridas, entre ellas dos reporteros. Para Contrapunto Noticias y Cancún Channel, Alejandro Estrada. Nos vemos en la próxima.